también agente P. El doctor Doofenshmirtz compró equipo biomecánico y grabaciones extrañas. No sé por qué. ¿A dónde vas, agente P? No, espera, regresa. No me río de ti, pero escuché un chiste muy bueno en la mañana. Y, por favor, agente P, regresa. Carl, ¿cuál es tu email? Te voy a enviar esto. Estoy bailando con tu esposa. ¿Tienes algún problema? Estoy bailando con tu esposa. ¿Tienes algún problema? ¡Oh, sí! ¡Eso sonó rudo! ¡Sí! ¡Me comí tu última nectarina! ¿Tienes algún problema? ¡Sí! ¡Me comí! ¡Perry, el ornitorrinco! ¿Podrías usar la puerta desde ahora? ¿Podrías hacer eso por mí? Es decir, sí, me comí tu última nectarina. ¿Tienes algún problema? ¡Suena rudo, eh! ¡Pero eso no basta! ¡Perras! Desde que era niño tengo una voz muy aguda. ¡Pero ya no más! ¡Te presento el bocinador! Biomecánicamente transforma el aire normal en Doof Helio, que hará la voz de todos los demás aguda, volviendo la mía grave en comparación. Iba a grabar mi propia voz, pero me pareció mucho problema. ¡Así no! Estamos a unos momentos de ver a Ferb y al increíble Perry. Perry, el ornitorrinco, llegas tarde. ¡No toques eso! ¡Basta! ¡No lo hagas! ¡Basta! ¡Alto, no! ¡Te digo que no toques eso! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Oye, mira lo que hiciste! Y ahora, damas y caballeros, todo nuestro elenco para el gran final, incluyendo al increíble Perry.